Bien, muchas gracias como siempre por vuestra presencia y por recoger pues, lo que decimos desde, en este caso desde el consistorio, en este caso como alcalde, dentro de una convocatoria electoral. No tenemos ese poderío que tienen determinadas instituciones, no tenemos desde luego la capacidad de manipulación y los tentáculos tan largos como tienen algunos que hacen las instituciones suyas y mal gestionan las administraciones de esa manera, poco loable. Pero no nos van a callar, algunos no nos van a callar, en ningún momento. Hagan lo que hagan, manipulen lo que manipulen, traten de tapar lo que traten de tapar, se lo vamos a ir descubriendo. Y ahora que estamos todos de campaña, todo el mundo, todos los partidos políticos, todas las formaciones políticas, están ofreciendo sus programas. El caso que ya no oigo yo los compromisos de otras veces, no oigo yo tantas apuestas ni tanto proyecto así con esa seguridad, porque luego saben que cuando no se cumple, pues luego la gente se los restriega, y cada vez que la gente está más preparada, está más formada, se va dando más cuenta de cuando juegan con ellos, el ciudadano se da cuenta de cuando está jugando con ellos las formaciones políticas, pues lógicamente se reprocha, se reivindica y surgen nuevas siglas políticas, nuevos movimientos ciudadanos, nuevas plataformas, todas estas cosas que están pasando, que seguirán pasando y que van a pasar más aún. Así es que los partidos políticos debieron de hacer un esfuerzo de hacer lo que dicen en todo momento. Y lo digo por nosotros, en este caso. Este es nuestro candidato. Todo el mundo conoce a nuestro candidato. Y mira, aprovechando que Santa Bárbara, próxima a la celebración de Santa Bárbara, y ahora van a dar una rueda de prensa por los contenidos de todas las personas que están implicadas, a las que le agradezco esa, su participación en esa festividad con el consistorio. Pues hay una serie de cuestiones que alrededor de nuestro candidato que la ha ido viendo pasar, que la ha ido viendo prometer, pero que nunca han llegado. Hay cosas que son antiguas, muy antiguas, como es esta, el Puerto Seco. Va para 15 años que planteamos lo del Puerto Seco. Lo digo por si alguno dice que es que este alcalde es muy contestón, muy respondón, que hay que ver, que da hechas a brutos, que... ¿Por qué no hablan de esto? No he escuchado a nadie todavía hablar de eso claramente y decir, oye, vamos a hacer en Linares lo que hemos hecho en Antequera. Y el consejero estuvo aquí hace dos días. Había estado aquí la enésima vez, la antepenúltima vez, que sería la séptima o la octava, que venía a reinaugurar las obras del ramal, ese ferroviario que lleva 8 años ahí. Él sabe perfectamente lo que se ha hecho en Antequera y lo que no se ha hecho aquí. Pero parece que eso no le importa a las personas que representan, que nos representan en determinados lugares y en las que hemos depositado nuestra confianza, claramente traicionada, en algunos casos se lo puedo asegurar, que lo he sufrido en mis carnes. Esos mismos que vinieron nos cerraron lo que nos daba de comer esta ciudad, fundamentalmente aportaba los mayores nutrientes económicos, el motor de esta ciudad, y nos cerraron Santana y perdimos 2.000 puestos de trabajo, y nos dijeron que iban a sacar un plan industrial. Un plan industrial desde hace 8 años que no lo hemos visto. Jubilaron a la gente de Santana, menos mal. Pero en fin, ni siquiera los que firmaron aquello sindicalmente se han vuelto a preocupar de esto. Ponía una camiseta. Plan industrial, bueno, ponía delante, jubilaciones ya. Es verdad, pasaron 3 años y aquello no estaba. Yo fui el primero que me encerré con ellos en la Consejería de Empleo en Sevilla. Lógicamente,
antes ya con el campus empecé a caerles mal a los dos de Sevilla y luego lo que vino después como natural. Ese plan industrial, que sería el futuro para esta ciudad, que acababa de perder 2.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos, pues entonces había en la fábrica 1.100 y pico, 1.200 personas no llegarían. Más la auxiliar, ¿no? Pues todo eso se va al carajo. ¿Por qué no se hacen eco el PSOE, el PP, Izquierda Unida, Podemos, Ciudadanos, de ese plan industrial, que es absolutamente necesario? Para ese plan industrial, para que haya un plan industrial, pues hay que renovar la infraestructura, hay que, lógicamente, hacer cosas, actualizar. ¿Cómo es eso? Actualizar tecnológicamente nuestros recursos industriales. Ese recinto de Santana, que vamos a tener que declararlo en ruina, porque va a ser peligroso incluso pasar allí. Y van y tienen la desfachatez de hacer una reunión con los dos, tres o cuatro empresarios que hay allí, que como de ayer decía en rueda de prensa también, les dijeron bien claro a la consejería y a todo el mundo que hay que tener rostro esa delegada del gobierno, sabiendo lo que es el problema de Santana, que haga esos paripés. Y les dijeron que es que allí vale, cuesta más el metro cuadrado que fuese fuera de Santana, que vale mucho más. Vale el alquiler más la comunidad, por lo tanto allí no se va a ir nadie. Y entre otras cosas porque aquellas son obsoletas, esas instalaciones. Y porque desde Sevilla, aunque tengan aquí franquicias en Jaén, Agencia IDEA, no puede gestionar unos recursos que cada vez se deterioran más, que cada vez... ¿No recordáis las promesas del actual secretario y futuro candidato a la alcaldía de Linares? Que gracias a él no sé cuántos millones de euros se iban a emplear en Santana. Eso está escrito, ¿eh? Eso está puesto. Todavía se siguen creyendo sus mentiras. Necesitan creerse sus mentiras. Y están abusando de la paciencia de la gente. Algunos no tenemos capacidad de, o no tenemos la conciencia tan acomodaticia o tan laxa como para mirarle a la cara a nuestros conciudadanos y olvidar todo esto, más lo que viene. Otra promesa que fue claro cuando cerró Santana, había que diversificar, lógicamente, la economía de Linares, por eso... Lo basamos en tres ejes fundamentalmente: la logística, infraestructuras para el transporte, la mercancía, todas estas cosas. Un plan industrial que renovara nuestros recursos y que diversificara y regenerara todo lo que es nuestro espectro industrial y adaptándolo tecnológicamente a los tiempos que corren. Por lo tanto, había que buscar nuevas expectativas de desarrollo para Linares y, lógicamente, ¿qué hicimos? Pues buscar en esa vanguardia tecnológica lo que es el futuro, la ciberseguridad. Pudimos tener el primer centro de ciberseguridad y ser de España y ser pioneros. Hay un convenio que nunca han sacado, como nunca, como el de el convenio, el Plan Linares Futuro, tampoco lo sacan, nadie lo he escrito yo varias veces así, pero parece que uno predica en el desierto. ¿Cómo manipulan todo esto y cómo no se les da más difusión? No les voy a echar a ustedes la culpa, porque lógicamente ustedes hacen lo que les dicen, en el sentido de transmitir las noticias, y bastante tengo que las transmiten, por lo menos lo que yo digo, si no totalmente, se acerca bastante. Pero las demás, como lo omiten, pues no pueden transmitir lo que no se dice. Ese centro CIPIC que hay ahí, que debiera caérsele la cara de vergüenza a todos los que representan a la Junta de Andalucía, y la primera señora, a la señora Ana Cobo, como delegada del gobierno, espero que luego nadie borre la palabra, el nombre que he dicho, Ana Cobo, delegada del gobierno de Linares, que ha prometido lo que ha prometido, que además ustedes ven cómo me preguntan en los plenos que yo responda a esto. No puedo responder, que responda ella, porque además estuvo allí el otro día. Pasó por la puerta.
del que iba a ser CISPIC. Que respondan por qué Fujitsu no se quedó allí, con las ganas que tenía Fujitsu de instalarse en esas instalaciones. De ciberseguridad, que lógicamente es el futuro como centro de protección de infraestructuras críticas. Mirando al futuro, también, como tiene que ser, tenemos planteado, y eso ya va en relación con el ecosistema que hemos planteado en Linares, con los agentes socioeconómicos de la ciudad. Reivindicamos un centro tecnológico de movilidad sostenible. Por eso ayer os decía, ni siquiera de movilidad eléctrica. Eso es el mañana, es hoy y el mañana. Sí, pero es que queremos ir al pasado mañana, porque en esta ciudad, si no somos capaces de diversificar cara a futuro y no sabemos hacia dónde tenemos que caminar, qué es lo que tenemos que buscar, dónde buscarlo, con cuánto hacerlo, con quién desarrollarlo. Tenemos una universidad, tenemos un ecosistema que, como os digo, empieza a dar sus resultados de apoyo al emprendimiento, y queremos hacerlo en torno a todas esas vanguardias de futuro y a ese cambio. Así, y como sabemos que desde hace, no sé si ya van por 6 o 7 años, la Junta de Andalucía, que es para lo que son las elecciones ahora, cero formación. Andalucía se está quedando sin gente formada, en el resto de España nos echan el pie 7 veces. Hay empresarios que están necesitando perfiles profesionales y no los tenemos. Bendita PPO, que por lo menos formaba a alguien. Por lo tanto, lo que tenemos que ser capaces de, además de optar por esas opciones, tener en cuenta la formación en las nuevas profesiones. Los perfiles profesionales se están transformando porque, lógicamente, la tecnología avanza y la cualificación hay que versatilizarla, flexibilizarla de tal manera que se recicle y se actualice, y a los trabajadores se les prepare hoy para mañana, y sobre todo a los jóvenes. Es que ya no hay ni cursos de fontaneros, ni de soldadores siquiera, lo básico. Claro, soldaduras de vanguardia, soldaduras de nuevos materiales, en fin, o sea, los nuevos materiales. El mismo fontanero tiene que adaptarse a los nuevos materiales, a los nuevos mecanismos, a las nuevas herramientas, a las nuevas construcciones. Y eso es clave para tener un sedimento formativo y tener una red formativa en una ciudad para que sus ciudadanos puedan encontrar trabajo. Y que si alguien se implanta en la ciudad, tenga fácil, porque, oye, me voy a ponerle en Linares porque sé que tengo a gente formada. Es que las empresas no caen del cielo así, como el maná, no. Hay que estar preparado, hay que tener las infraestructuras, hay que tener la voluntad, hay que tener la cualificación que atraiga al inversor aquí. Y salir a buscarlo, como saldremos la semana que viene, como habéis visto con el programa de InvestiCity. Por lo tanto, está claro lo que tenemos que hacer. En la materia que nos ocupa, la más importante para nosotros, que es todo, la regeneración industrial, la creación de empleo. Pero luego hay otras vertientes también, existen otras vertientes. Otras vertientes de carácter turístico, que tenemos, porque tenemos un patrimonio al que tenemos que sacarle rentabilidad, al que tenemos que sacarle producto, y el que también es un yacimiento de empleo. El turismo. Ya se ven por ahí autobuses de gente que viene y ve a un grupo de personas que le están explicando la fachada del juzgado
o en el centro de Andrés Segovia, o en el museo, y que se alojan en los hoteles de la ciudad y vean un autobús de Valladolid, la puerta, y no solamente del equipo de fútbol que viene a jugar con el Linares, que también es importante, todo suma. Por lo tanto, tenemos un recurso que es clave y que empezamos, pero estamos desasistidos también por el área de turismo, esa Junta de Andalucía, que ha preferido no priorizar tampoco esto. La mina visitable, esa que tenemos ahí empezada y que no podemos continuarla sencillamente pues porque no tenemos los recursos necesarios. Y sabemos que en otros lugares, otros puntos de Andalucía, sí ha habido recursos para el mar. Se ve que es que como están pagando la formación, vamos, las pensiones, las prejubilaciones de Santana, con eso nos van a pagar los próximos años, está claro. Acordaros que decía el señor Daniel Campos hace poco, además de que la presidenta, ¿para qué iba a venir aquí? Pues, sí que vendría para inaugurar la sede, pero se ve que es lo más importante que hay en Linares para que pueda venir la presidenta de todos los andaluces. Aunque hemos visto que son solamente de Ibro, de Bailén, de Villacarrillo, de Úbeda, de Baeza, de Jaén, de la Carolina, presidenta de todo eso, sí. Los linareses parece que no. Parece que es que somos muy contestatarios y que desde lo de Santana no nos perdonan nada, ¿no? Pero sí llegó a decir que ya es triste que como la Junta ya paga el hospital de San Agustín, el geriátrico y además los colegios, a los maestros, al cuerpo docente, porque ya estaba haciendo aquí un desembolso enorme, lo hemos escuchado todo. Si eso es lo que tienen que decir los representantes del gobierno andaluz aquí, mal vamos, porque todo esto está claro que no se van a hacer mucho eco. Pero, en fin, en esa diversificación de la economía y el aprovechamiento, rentabilización de nuestro patrimonio, pues está el patrimonio minero, único y exclusivo. Venían los libros de geografía, ¿acordáis? Galena de plomo, argentífera de plomo, yo producto mundial, Linares, la Carolina. Está, si el plomo se va al carajo, de acuerdo, sabemos que no era rentable, bien, ahora vamos a rentabilizar ese patrimonio minero, que es lo que intentamos. Por eso nuestro candidato es eterno. Y por supuesto luego tenemos otro recurso patrimonial clave, Cástulo, que ha pasado desde que ya la Secretaría General de Universidades ha perdido el interés en Linares, porque antes había un secretario de Universidades que casi 400.000 euros todos los años nos ponía, que fue cuando se avanzó todo esto, cuando se descubrieron todas esas cosas ahí. Recuerdo que el candidato a la alcaldía me acompañaba, bueno, enseñé muchos caminos y ese fue uno, ¿no? Eso que él es arqueólogo, pero de brochilla podría saber, pero de lo otro lo digo porque yo no necesito apuntarme tantos, pero de cuando viene lo último que se hizo en Cástulo está claro y evidente. Pero no vamos a ser niños inmaduros que estemos, oye, que esto lo he conseguido yo, que esto no, yo sé que es muy importante. Además, él ha conseguido que un tren que tenía que parar 4 minutos, en 2 de ellos pueden bajarse viajeros en la estación Linares Baeza. Que bastante vergüenza hemos pasado con eso, incluido la del ministro. ¡Qué gestiones! ¡Qué pedazo de gestión, macho! Desde el armisticio de la, como dice un amigo mío, de la Segunda Guerra Mundial y las conferencias aquellas para la paz, establecer los bloques, no he visto otro asunto más importante que esa gestión de que el tren pare en la estación Linares Baeza, para coger viajeros que necesita 2 minutos cuando tenía que cambiar de maquinista para lo que utiliza 4. Una cosa que da vergüenza ajena, pero bueno, esto es lo que se apunta en cualquier cuestión. Cástulo,
está parado. El otro día decía la señora Parra, que aparece por aquí de los plenos de vez en cuando, si no tiene que venir a la foto con el presidente, el señor Reyes, de la Diputación, el que no ha robado la ITI y el que no ha peleado para nada por esto en estos 8 años. Desde el PSOE, el responsable del PSOE, no peleó nada por eso. Ya digo que los sindicatos tampoco. Algunos, el de la UGT, hay uno en concreto que se ha ido al pesebre y en lugar de estar reivindicando lo que debe, se ha metido en el PSOE. Para encima también, no sé, politizar los sindicatos. Lamento también eso. Pero en aquella camiseta, que antes no he terminado de decirlo, detrás ponía plan industrial. La que enseñaba el otro día en una rueda de prensa. Lo digo porque como nadie me hace mucho caso, bueno, voy a seguir diciéndolo. El plan industrial de Linares. Y se lo digo a todas las siglas políticas que ahora mismo concursan en este proceso electoral. Esos compromisos. Vuelvo a decir, la proposición no de ley de todos los partidos del 2014, la del 2017, todos los partidos también, que no se nos olvide, que se nos meta en la cabeza que son paripé, si no se vuelven a hacer eco, pero no en estas fechas que es campaña electoral, sino para los demás. Luego hay una cuestión clave, si queremos tener la humanidad necesaria. En Linares hay recursos sociales importantes, una red de recursos sociales nunca suficiente, las cosas que para todas las necesidades que van surgiendo y sobre todo en materia de mayores, ¿no? La atención a mayores cada vez, la pirámide de población se lleva invirtiendo desde hace años atrás y la atención a mayores va a desbordar la capacidad de respuesta de la propia administración. Eso lo estamos viviendo todos, nuestras familias, ¿no? Las familias que podamos conocer. Por lo tanto, hay una carencia importante y es el futuro de esas personas que tienen discapacidad intelectual y que cuando no estén sus progenitores, ¿qué va a ser de ellos? ¿Os imagináis la angustia de una madre o un padre con un hijo o una hija con discapacidad intelectual cuando ellos ya no estén vivos? ¿Quién se va a hacer cargo de? Porque hay familias que sí, pueden tener hermanos, pueden tener que se puedan hacer cargo de ellos, pero no todo el mundo tiene esa situación. Pues por lo que Linares necesita una residencia para discapacitados intelectuales cuando no tienen familiares que se pueda hacer cargo de ellos. Eso, quien no tiene esa familia, no conoce el tema de cerca, probablemente no le dé mucha trascendencia. Pero quien lo sufra en sus carnes, menuda angustia. Claro, ya te mueres, luego ya no sufres, ¿no? Porque está, pero menuda angustia hasta que uno se muere y ya deja de pensar en qué será de su hijo o su hija. Por eso, eso es. Y esto es lo básico. Pero al parejo a todo esto, hay otra serie de objetivos, de necesidades, que hay que llevar simultáneas, paralelas, y a futuro, sobre todo para ese futuro, aprovechar ese futuro que Linares necesita. Por eso dejamos el capítulo abierto en otros objetivos, otras necesidades y otras obligaciones que tendrán que tener las personas que administren, gestionen o gobiernen esta ciudad, si lo quieren hacer con la coherencia necesaria, con la honestidad necesaria y sobre todo con la entrega que esto requiere. Y aquí estamos todos muy bien, de boquilla, pero ahora son amores y no buenas razones. Y como estamos en elecciones, quiero tocar un poco vuestros corazones para que esas acciones verdaderamente sean luego pues las razones que hagan votar
a unos y a otros. Y a partir de aquí, siendo ese nuestro candidato, votad cada cual a quien os parezca. Pero exigirle esto para vuestra ciudad, esto es de todos y es de todas las que estamos aquí. Al principio de la rueda de prensa os decía lo que está pasando en la sociedad, con las formaciones políticas, las siglas políticas, los partidos políticos. Y eso es una reacción lógica que comprendo y entiendo. No la comparto por una razón. Porque la democracia es el... Y además ellos lo hacen democráticamente y están en su derecho. Para nada los censuro. Porque por otro lado dice, bueno, a ver si son capaces la gente de... Porque si lo hiciera todo el mundo, pues estupendo. Pero eso no lo va a hacer todo el mundo. Porque por otro lado hay otras razones. Que dice, es que la democracia se basa en la participación. Y se basa en manifestar, oye, que quiero que lo hagas tú y que lo hagas tú. Si esto sirve para marcar un camino diferenciatorio en ese sentido, bien. Yo creo que ellos lo que tratan de hacer es decir, oye, es que mira lo que está pasando. Y pedimos que se vote con esta, supongo que se vota, es que no sé exactamente el tema, pero no, es para votar con esa papeleta. Bueno, pues eso es un voto lógicamente nulo, invalidado. Si queremos cambiar la sociedad, se hace a fuerza de votos. Entonces, democráticamente, aun siendo lícito, quizás no sea la medida más, no sé qué. Pero por otro lado, está plenamente justificado con el cabreo que tenemos, porque a mí, amén de lo que estoy diciendo y lo que pienso, si veo esto y veo esto y veo que desde hace 15 años el empeño que puse en esto, todo, pues yo me da ganas de, no sé, de decirle, no tenéis vergüenza, estáis viviendo de esto y entonces es lógico que entiendo que la gente, la plataforma ciudadana, que cada vez van a ser mayores, que esto es un toque de atención para los partidos políticos. Que lo que tienen que hacer es abrir esas listas, que las listas tienen que ser abiertas. Y un partido político, si queremos que la democracia vaya progresando, se mejore, se renueve, se recicle, se oxigene, porque es mejorable, por supuesto que es mejorable, lo primero que tienen que hacerlo los partidos políticos, lo que pasa es que no les interesa. Pero todo lo contrario al final es convertirse en una secta, una organización, si yo ni siquiera quiero criticarlo. Pero es lo que pide la sociedad actualmente, es lo que pide ya la voluntad ciudadana y por eso ocurren estas cosas. Por eso, concretando, no estoy, yo, a mí no me gustaría eso. Y los comprendo y me apetece, pero eso de manera simbólica. Yo no soy quien para decir si se vota o no con esa papeleta, porque quien lo ha hecho habrá hecho con su intencionalidad y además voy a estar de acuerdo en lo que dicen, por lo que las razones, los motivos que dan lugar a esas acciones. Pero no se nos olvide que al final siempre podrán decir no, que la democracia se basa en la participación y desde luego es participar, pero no participando, porque al final tampoco puede haber un caos, no puede haber que no haya nadie. Vamos a poner, sacarle los colores a quien haya, pero alguien tiene que haber, porque si no, y la democracia es el sistema de organización social, político, social, menos mala para mí y es mejorable, pero tiene que hacer los propios partidos. Y además por eso le están surgiendo por la derecha, por la izquierda. Desentierran fantasmas del pasado y los resucitan. Y surgen otros partidos todavía más al otro extremo. No sé, el sentido común, lo mismo, y no es el más común de los sentidos. Pero eso es algo a lo que estamos asistiendo y quién soy yo para enjuiciarlo, ¿no? Puedo tener una opinión como todo el mundo. ¿Vale?